Cambiamos de tema porque la Policía Metropolitana se incautó de más de 2 toneladas de marihuana que era transportada en una tractomula al sur del Valle de Aburrá. Yair Orozco, usted nos amplía detalles de lo que sucedió. Adelante, Yair. Hola, muy buenas tardes. El operativo se realizó en la vía entre Medellín y La Pintada, en jurisdicción del municipio de Caldas. Allí las autoridades detuvieron un camión que transportaba en su interior 2.3 toneladas de marihuana que estaban camufladas en material de aseo. Para ampliar información, a esa hora me acompaña el general Óscar Gómez, de la Policía Metropolitana. General, bienvenido a Noticias Tele Medellín. ¿Y qué podemos decir sobre este operativo? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Decirle que en las últimas horas, un trabajo importante que hace la Policía de Tránsito de la Metropolitana del Valle, donde se logra ubicar en el corredor vial que conduce del Valle del Cauca a Medellín, exactamente en el municipio de Caldas, una tractomula que transportaba aparentemente elementos de aseo. En esa inspección que hacen nuestros hombres, logramos evidenciar que se transportaba igualmente 2 toneladas, 300 kilos de marihuana. Las investigaciones nos apuntan a que este estupefaciente iba a ser distribuido en los diferentes combos delincuenciales de la ciudad de Medellín. ¿Se sabe a quién iba dirigida exactamente esa marihuana en la ciudad? Mire, el año pasado nosotros incautamos más de 13 toneladas de marihuana y capturamos a Alias Ramón. Alias Ramón en su momento era el cabecilla, el zar de la marihuana, era quien distribuía todo ese estupefaciente en el área metropolitana. Y este delincuente tenía una relación muy cercana con la terraza, por lo que nosotros hemos venido adelantando un trabajo importante que nos permite establecer que ese estupefaciente igualmente iba para esta estructura y de ahí, pues, lógicamente, la distribuían en diferentes barrios de la ciudad. General, ¿qué pasó con el conductor de ese vehículo? Bueno, esta persona, al observar la presencia policial, procede a parar el vehículo, a apagarlo y a lanzarse del mismo y emprende la huida. Nosotros, gracias al trabajo investigativo, al trabajo que hace la Policía de Tránsito, tenemos pistas ya muy importantes que nos va a llevar a ubicarlo y a capturarlo para que responda por tráfico de estupefacientes. General, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Tele Medellín. Hay que decir entonces que son 78 bultos costales como estos donde estaba prensada y camuflada la marihuana que era transportada en un tractocamión en la vía entre La Pintada y el municipio de Medellín, en el municipio de Caldas, en jurisdicción del municipio de Caldas. De momento es toda la información. Continúen ustedes con más Noticias Tele Medellín, siempre con vos.